No hay nada que guste más en un anime que un protagonista carismático al mejor estilo Naruto, un rival bien emo al estilo Sasuke, una mujer que cumpla con el cupo femenino como establece la ley y un sensei misterioso con alguna parte de la cara tapada al mejor estilo Kakashi Sensei. Con una combinación tan explosiva es imposible que no se nos vuelva una adicción. Por eso hoy les traigo la serie del momento. Hoy les resumo Jujutsu Kaisen. Nuestro héroe es Itadori, este personaje con pelos bien picudos. Su aventura arranca con la muerte de su abuelo, el cual le deja un mensaje que lo va a guiar durante todo su camino. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El conflicto de esta serie arranca cuando Itadori se entera que en la ciudad está habiendo muerte a causa de unas maldiciones. Estas maldiciones se generan por la energía negativa del mundo y bueno, matan gente. Para evitar que las maldiciones maten a las personas, las escuelas tienen talismanes para espantarlos. Justo en la escuela de Itadori tiene un talismán que dentro tiene una maldición de las más poderosas del mundo. Ese talismán es un dedo, el dedo de Sukuma. Un demonio ataca a la escuela y a los amigos de Itadori, y es por este motivo que él se ve obligado a comerse el dedo de Sukuna para poder tener su poder y de esa manera salvar a sus amigos. De aquí en más, él va a ser el contenedor de Sukuna. Lo que no te expliqué es que no cualquier persona puede contener a Sukuna, ya que es una maldición súper poderosa y si te comes los dedos te puedes morir o te puede agarrar una descompostura. Afortunadamente, Itadori, que se come el dedo de Sukuna, tiene sus poderes y puede controlar a la maldición que tiene adentro. Eso se da justamente porque Itadori es bastante poderoso y tiene habilidades un poquito sobrenaturales, que en la serie pasan como normales. Por ejemplo, tiene super fuerza, corre rápido, pero en teoría es una persona normal. Pero bueno, sobrevivió al dedo de Sukuna. La maldición de Sukuna está repartida en un montón de dedos que eventualmente se irá comiendo nuestro protagonista para de esa manera tener sus power up y ir venciendo a otras maldiciones. Pero esto lo supongo yo porque todavía no pasó, ya que la serie está en emisión y esta es la primera temporada. Por otro lado tenemos al Kakashi Sensei de esta serie, él es Gojo. Es quien recluta a Itadori para una escuela de magos. Él es el encargado de entrenar al protagonista y tiene como intención hacer que se coma todos los dedos de Sukuna, ya que le tiene mucha fe a Itadori. De repente le dan una misión a Itadori y a sus amigos y se encuentran con una maldición recontra fuerte que los caga trompada. Itadori, al enfrentarse a una maldición tan poderosa, se ve obligado a liberar a Sukuna para salvar su vida. Pero este pierde el control de la maldición y Sukuna le arranca el corazón a Itadori. Itadori logra negociar con Sukuna y hacen un pacto en el cual Itadori le tiene que dejar el manejo de su cuerpo a la maldición durante unos minutos al decir cierta palabra. Obviamente Itadori no iba a morir porque es el protagonista. En fin, Itadori revive y todos felices, todos menos los malos, porque sí, en esta serie también hay villanos bien definidos. Los villanos son la Liga de las Maldiciones, que están manejados por una maldición media adolescente. Esta maldición tiene el poder de transformar a la gente en maldición con solo tocarlos. Hasta ahí todo bien, pero esta maldición que puede transformar a la gente en maldiciones mata a un nuevo amigo de Itadori. Pero tranquilo que Itadori tiene huevo y pelea contra la maldición y le gana en el primer round y esta maldición escapa, porque seguramente más adelante va a ser quilombo. Días más adelante, en la escuela de hechiceros, se da una competencia donde se enfrentan todos los alumnos de la escuela de hechiceros. Algo muy parecido al examen Chunin. Ahí Itadori conoce a muchos otros personajes que no voy a gastarme en mencionar, pero que tienen muchas habilidades de pelea. Las maldiciones entran a la escuela e interrumpen los exámenes de Chunin. Y como no puede faltar en esta serie, hay toneladas de acción. Pero resulta que todo es una distracción para robarse los dedos de Sukuna que tienen guardado en la escuela de hechicería. Cuando todo se sale de control, entra Gojo en escena y muestra que es el que la tiene más larga y tira un mega Kameha para todos lados y todos salen rajando como cucarachas. Terminado el torneo, el equipo 7, conformado por Itadori, Fujiwara y Nobara, van a investigar un triple asesinato muy sospechoso. Cuando llegan se ven emboscados por unas maldiciones repijugas y arrancan todos a las piñas en una pelea que demuestra que Jujutsu Kaisen tira a los mejores animadores de su lado.
Pero en esta pelea no solamente nos damos cuenta que en Jujutsu Kaisen están poniendo mucha guita para la animación, también descubrimos que Fushiguro no es un inútil y sirve para pelear, ya que hasta el momento no había hecho nada. Pero la verdadera sorpresa es el equipo que se arma entre Itadori y Nobara, que demuestra que no solamente está ahí por una ley. Esta temporada termina con Itadori mandándose de un bocado a otra idea de Sukuna, bien ahí. Sabes la cagadera que vas a tener, ¿no? Bueno, gente, se acabó el resumen y acaba mi opinión personal. Si bien esta serie tiene muchas cosas de otros shonen, la serie está muy buena, la animación es increíble y avanza muy rápido. Se saltea cosas tediosas del entrenamiento, ya que el protagonista se da maña en las peleas de entrada, y está muy buena. Sinceramente les aconsejo que la miren porque es la serie del momento y vamos a tener varios años de acción y de Jujutsu Kaisen. No se olviden suscribirse, que se ganan el pase al cielo de una...